para ver este enfrentamiento entre Guerreros Iztapalapa contra Linces Veracruz. Juvenil Otoño, vamos a ver a los capitanes. Guerreros hacen esta patada, logrando así ser interceptado por los Linces de Veracruz. Intenta hacer la carrera el número 12, sale fuera del campo, dejando así cerca de la yarda 50. Por avanzar, ya están colocados preparando las últimas a su pase del coreback. Intenta hacer esa carrera, sale fuera del campo, quedando cerca de la yarda. Nuevamente ya preparada la línea ofensiva cerca de la yarda 45. Se posicionan ya los jugadores intentando así abrir huecos. El número 12 intenta hacer esa carrera, quedando así en el área del touchdown. Festejan los jugadores. El número 12 logró hacer esa anotación. Ya se posiciona buscando hacer puntos más en ese tablero. Para esta jugada vamos a ver qué es lo que nos espera. Es un pase el quarterback, dando así abrir huecos para poder estar dentro nuevamente del área. Empezaron fuertes los Linces de Veracruz. Preparados ya, listos para esta patada. Vamos a ver dónde queda el balón dentro del área. Intentan ahí escaparse, son detenidos cerca de la yarda 40. Vuelve un pañuelo dentro del terreno de juego. Para esta siguiente jugada, posicionados ya en la línea ofensiva cerca de la yarda 45, buscando avanzar yardas. La ofensiva de los Guerreros Iztapalapa va a intentar una nueva oportunidad. El coreback hace un pase corto, intentando así avanzar lo más que pueda de yardas. Yarda 46. Nuevamente ya se posicionan. Vamos a ver dónde quedan y hasta dónde logran avanzar. En esta nueva oportunidad, el quarterback hace su pase, intentando así derribarlo. Los Linces Veracruz echan para atrás, cerca de donde empezó.
tropezando nuevamente. Cerca de la yarda 48. Preparados. Ya listos. La línea ofensiva. Los guerreros buscando esta oportunidad. Lo más que puede avanzar yardas. El quarterback hace un pase corto. El corredor intenta escaparse, pero es detenido cerca de la yarda 50. Ya se encuentra posicionada la línea ofensiva cerca de la yarda 50. Buscando en esta nueva oportunidad lograr avanzar yardas. Y hacer una anotación del quarterback de los guerreros. Hace un pase intentando así. Por la derecha sale el corredor intentando así avanzar yardas. Es detenido cerca de la yarda 50. Cuarta oportunidad y 10 yardas por avanzar. Intentan con esta patada dejarlo un poco cerca más. El área del touch. La detienen. La interceptan. Los Linces Veracruz. El jugador logra avanzar cerca de la yarda 30. Se cae y hasta ahí se detiene la jugada. Van a intentarla de nuevo. Vamos a ver qué nos tiene preparada la siguiente jugada. Se posiciona nuevamente. Listos ya. La ofensiva ya está preparada. El quarterback hace un pase. El corredor nuevamente ya la ofensiva por parte de los Linces. El quarterback hace un pase, sale así por la parte izquierda, intentando así avanzar más yardas. Vuela pañuelo dentro del campo y vamos a ver qué dice el árbitro. Preparados nuevamente para esta jugada. La línea ofensiva de los Linces intenta hacer el core, buscar hacer un pase completo, intentando así salir de esas yardas. Logra quedar el corredor cerca de la yarda 20. Ya se posicionan nuevamente cerca de la yarda 20, logrando así un pase incompleto. Se le resbala de las manos al jugador de los Linces. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Nuevamente ya están posicionados recibiendo instrucciones de parte de sus coaches. La línea ofensiva de los Linces, quarterback, intenta hacer ese rolado por la parte izquierda. Son detenidos cerca de la yarda 10. Vamos a ver en esa siguiente jugada qué es lo que nos tienen preparado y si es que logran quedar cerca del área del touch. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar, buscando quedar lo más cerca posible.
así el jugador cerca de la yarda 15. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Se posicionan ya los jugadores. Acomodándose ya dentro del terreno de juego. El quarterback busca receptor. Hace un pase completo. Nuevamente van a repetir esta jugada. Ya se posicionan. El quarterback tiene el balón. Intenta hacer así un pase completo. La defensiva de los guerreros cerca de la yarda 10. Se posicionan ya en este segundo tiempo. Por el barrio es un pase, sale fuera del terreno de juego el jugador de los linces. Posicionados ya. Hace un pase el core. Queda detenido cerca de la yarda 10. Ya están listos para posicionar este balón dentro del área de juego. Intentan así detener al jugador que tiene el balón. El número 80 sale fuera del terreno de juego, cerca de la yarda 40. Ya posicionados. De
extra los guerreros. Van a ver si siguen aumentando puntos. No logra el punto extra, pero recuperan el balón los guerreros antes de que los linces se las quitaran. El último jugador se acomoda dentro del terreno de juego. El corredor de los guerreros intentaba salirse por el lado izquierdo en la búsqueda de avanzar y lograr ese touch, pero sale fuera del terreno de juego cerca de la yarda 10. Ya listos para esta patada kickoff. Dejan que bote el balón para luego así recuperarla. Los linces del número 12 intentaban nuevamente hacer una carrera, pero es detenido cerca de la yarda 30 por parte de la defensiva de los guerreros Tapalapa. Ya están en la línea. Esperando últimas indicaciones. La ofensiva de los Linces, el coreback busca receptor, hace un pase incompleto, se le cae cerca de la yarda 50. Ya posicionados nuevamente, el coreback de los Linces busca receptor, hace un pase incompleto cerca de la yarda 40. Recibiendo indicaciones del árbitro, ya se están por empezar esta jugada. El coreback intenta ser enrolado por el lado izquierdo. Es tacleado el corredor cerca de la yarda 45. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. El coreback hace un pase y es detenido el número 12 nuevamente cerca de la yarda 45 por la defensiva de los guerreros. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Acomodándose la línea ofensiva del coreback. Que logra terminar derribado cerca de la yarda 40. Ya listos cerca de la yarda 35. Es detenida la jugada por parte del árbitro. Nuevamente. Ya comenzar la ofensiva de los Linces Veracruz. El coreback hace un pase al jugador que tenía a un lado. Él intenta irse por el medio abriendo huecos, pero es detenido cerca de la yarda 20. Nuevamente en la yarda 20 se posicionan ya la ofensiva, intentando así en su búsqueda de avanzar yardas. Son detenidos cerca de la yarda 15. Nuevamente ya en la yarda 15, el coreback intenta así quedar lo más cerca posible en el área del touch. Quedan cerca de la yarda 10. Vamos a ver si en la siguiente jugada logran conseguir más yardas a favor. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Nuevamente intentando
estar, ya están en una bastante zona apta para poder lograr así, ya se posicionan nuevamente. Sale fuera del campo, posicionados para esta nueva jugada. Intentan así avanzar a toda costa. Quedan cerca de la yarda 10. Ya posicionados para esta patada de kickoff. Vamos a ver dónde queda el balón, a dónde lo mandan los linces. La atrapa el jugador, se le cae y ahí hay un forcejeo por parte de los linces, buscando así obtener el balón. Queda cerca de la yarda 30 y además vuela pañuelo en la cancha. Vamos a ver qué dice el árbitro. Caso a las instrucciones de sus coaches. La ofensiva de los guerreros, quarterback hace un pase al compañero que tenía al lado. El corredor intenta irse por el lado izquierdo para ver si tenía la oportunidad de seguir avanzando unas yardas, pero son detenidos cerca de la yarda 35. En esta segunda oportunidad por avanzar 10 yardas, vamos a ver. El quarterback intenta cerca de la yarda 40. Posicionados ya el quarterback de los guerreros, intentaba salirse rodado por la parte izquierda, es detenido cerca de la yarda 40 por parte de la defensiva de los Linces Veracruz. Ya se encuentran listos. El quarterback de los guerreros intentaba buscar receptor. Al no encontrar, me intentaba salir corrolado, pero la defensiva de los linces hace que retroceda, cayendo así cerca de la yarda 45. Ya listos. La línea ofensiva, el cornerback de los linces busca receptor. Es un pase incompleto. Receptor se le cae de las manos y vuelve pañuelo dentro del terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que dice el árbitro. Posicionado ya el árbitro. Detiene la jugada para dar un tiempo fuera. Posicionados ya nuevamente. La ofensiva de los Linces del quarterback busca receptor. Al no encontrar, hace un rolado por el lado izquierdo, que es detenido finalmente cerca de la yarda 50. Ya posicionados. El quarterback de los Linces busca
dar por terminados los dos primeros cuartos. Vamos al descanso y regresamos con este enfrentamiento en el campo Jacinto Licea, enfrentándose a sí mismo Guerreros Iztapalapa contra Linces Veracruz. Cerca de la yarda 35. Preparados ya. Cerca de la yarda 35. El coreback de los Guerreros hace un pase corto, intentando así detener el balón que se le cae de las manos y es capturado por parte de los Linces cerca de la yarda 40. Y ya se acomodan los jugadores recibiendo indicaciones de parte del coach sobre su posicionamiento dentro del terreno de juego. La defensiva de los Guerreros, el coreback hace un pase corto, el jugador hace una carrera quedando fuera del terreno de juego cerca de la yarda 50. Ya se posicionan los jugadores. La defensiva de los Guerreros intenta seguir consiguiendo yardas. Se va así por la yarda 30. Sale del terreno de juego. Se van posicionados. Vamos a ver cuál es lo que depara esta jugada. El coreback hace un pase al jugador que le había dado, intentando así lograr ese touch. Ya se posicionan. Van a buscar quedar o entrar a la zona del touch. Ahí quedan, no logran avanzar más. Vuelan pañuelos dentro del campo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Posicionados ya, intentan lograr avanzar yardas. Quedan frenados cerca de la primera y 10. Van a volver a intentar esta jugada. Detenido cerca de la yarda 10.
número 76. Con el 53 de parte de los Princes de la Cruz. Acomodados. Nuevamente. Buscando abrir huecos para poder hacer anotaciones. El árbitro detiene la jugada. Nuevamente ya posicionados, tomando sus respectivos lugares para esta jugada. Vuela un pañuelo dentro del campo. Se posicionan. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Buscando así conseguir estar un poco más cerca del área de touch. Hace un pase completo, pero el jugador sale del terreno de juego. Van a repetir nuevamente la jugada. Ya están posicionándose. Para esta siguiente jugada. Vamos a ver el destino de este balón. El árbitro detiene la jugada para dar un tiempo fuera. Ya están posicionados. Listos. El quarterback de los guerreros sale por el lado derecho. Hacer puntos. Dentro también del terreno de juego, al parecer hay un lesionado. Llega la asistencia médica y vamos a ver ahorita en unos minutos qué dice el árbitro y sobre si este jugador vuelve a integrarse al equipo o sale. Ya posicionados para esta patada de kickoff. Vamos a ver el destino del balón. Botan y la tienen los Linces. Hay un forcejeo ahí cerca de la yarda 40. Al parecer es donde detienen al corredor. Posicionados ya. Ya están listos. El quarterback de los Linces tiene el balón. Hace un pase corto. Intenta el corredor hacer una carrera. Van a buscar de todo para poder lograr el touch.
pase y el jugador que tenía el balón queda detenido cerca de la yarda 10. Ya listos para ver dónde posiciona el balón. Vamos a ver si con esta los guerreros tienen el poder del balón, intentando así irse haciendo una carrera cerca de la yarda 40. Yarda 40. La defensiva de los Lices Veracruz. Preparados nuevamente. El quarterback de los guerreros busca receptar a su pase. Intenta así el corredor salir por el lado izquierdo, pero es detenido cerca de la yarda 35. Cerca de la yarda 30. Lo taclean la defensiva de los Lices Veracruz. Posicionados nuevamente, el árbitro detiene la jugada para dar un tiempo fuera. Ya se posiciona nuevamente. Esa carrera por el lado izquierdo. Se le va encima la defensiva de los Lices, deteniendo así al corredor cerca de la yarda 30. Primera y 10 yardas por avanzar. Ya se posicionan. Proceden yardas.
la capturan los linces, buscando así de salir de parte derecha. Queda detenido el corredor cerca de la yarda 35. Así hacer avanzar yardas. Quedan detenidos cerca de la yarda 20. Además, dentro del terreno de juego vuela un pañuelo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Además, hay un lesionado dentro del campo. Esperemos que no se trate de nada grave. Es por parte de los guerreros. Llega la asistencia médica. Al parecer todo se encuentra bien. Y el jugador número 55 de Guerreros Iztapalapa se va a incorporar nuevamente. Incompleto, vuela un pañuelo en la cancha, sale el balón del terreno de juego cerca de la yarda 40 y vamos a ver qué dice el árbitro acerca de este pañuelo que hace unos segundos. Por parte
corredor número 24 sale por el lado derecho buscando así avanzar yardas, logra quedar cerca de la yarda 35. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Buscando abrir hueco. El jugador de parte de los Linces sale del terreno del juego, quedando cerca de la yarda 20. Listos nuevamente. Buscan así avanzar las yardas. Quedan cerca de la yarda 15. Posicionados ya nuevamente. La ofensiva en busca de seguir avanzando yardas. Por la parte izquierda, pero son detenidos cerca de la yarda 15. Ya se posicionan en el terreno de juego. En esta oportunidad que tienen por seguir avanzando yardas. Se posicionan. Vamos a ver qué resultado tiene esta nueva oportunidad. Buscando así, quedan cerca de la yarda del área de los. Vamos a ver dónde queda. Queda cerca de la yarda 45. Ya están posicionándose cerca de la yarda 40. Por parte de la defensiva de los guerreros. Listos nuevamente, posicionados cerca de la yarda 50. El cornerback de los guerreros hace un rodado por el lado izquierdo, intentando así abrir huecos, pero es detenido lastimosamente cerca de la yarda 45. El cornerback busca receptor, hace un pase corto. El corredor intenta irse por el lado derecho, intentando así hacer una carrera o por lo menos seguir avanzando y consiguiendo más yardas a su favor. Queda cerca de la yarda 30, es tacleado por parte de la defensiva de los Linces de la Cruz. Listo ya. Parte de sus coaches. El árbitro da tiempo fuera. Ya están listos. Cerca de la yarda 25. Posicionados ya. El quarterback busca receptor. Intenta hacer un pase, pero es incompleto. Salen del terreno de juego. Nuevamente se encuentran cerca de la yarda. Y vamos a ver qué dice el árbitro. Pues
emocionados ya, nuevamente esperando esta nueva oportunidad para la ofensiva de los guerreros. El quarterback busca receptor, intenta hacer un rolado por la izquierda, frenan así la defensiva de los linces al corredor cerca de la yarda 25. Tercera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Ya están listos para ver esa siguiente jugada, los siguientes movimientos. Recibiendo órdenes de los coach, el quarterback de los guerreros. Intenta hacer lo que vendría siendo una carrera. Quedan detenidos cerca de la yarda 10. Además, hay un lastimado dentro del campo. Ya llega la asistencia médica. Vamos a esperar a ver qué dice el árbitro. Tenía la jugada por el árbitro.
nuevamente ya se posicionan. Vamos a ver qué es lo que depara esta siguiente jugada. Nuevamente ya se posicionan en el terreno de juego. Vuelven a detener la jugada los árbitros. Y así termina este enfrentamiento entre Guerreros Iztapalapa contra Linces Veracruz. Y así termina este juego, quedan Linces Veracruz 34-26, Guerreros Iztapalapa.